Poca información está disponible sobre el caso que estás a punto de ver, ya que los detalles al respecto son bastante limitados. Todo lo que se sabe es que se trata de un video compartido en Reddit por un hombre que asegura haber pasado la noche más escalofriante de su vida en un hotel. Allí, repentinamente y en plena noche, narra cómo comenzó a escuchar extraños ruidos que provenían de debajo de su cama. Con temor, pero decidido, después de soportar durante un tiempo prolongado aquel inquietante sonido, decide tomar su celular para grabar lo que estaba sucediendo. Es en ese momento que algo siniestro queda atestiguado por la cámara. Atento. Una figura femenina, vestida completamente de blanco, se encuentra tendida en el suelo debajo de la cama, como si estuviera tratando de girar su rostro justo en los últimos segundos del vídeo. Aunque el hombre afirma no haber visto nada con sus propios ojos en ese momento de horror, la cámara capturó claramente lo que acabas de presenciar. Al ver el video, este escalofriante descubrimiento finalmente lo dejó completamente aterrorizado. ¿Qué crees que podría explicar esta aterradora presencia? La siguiente historia proviene de un edificio de oficinas desolado, el cual fue explorado por un intrépido aventurero. Este valiente individuo se aventuró a investigar los misterios que envolvían el lugar. Después de escuchar lamentos, gritos y voces que parecían provenir directamente del interior del edificio, sin dudarlo, el joven, quien prefirió mantenerse en el anonimato, sacó su teléfono celular y comenzó a registrar las siguientes imágenes. Mantente atento a cada detalle. De gritos, silbidos y un conjunto interminable de sonidos inquietantes, el explorador da con la presencia de una sombra de aspecto humano que se aproxima hacia la puerta, obligándolo a retroceder aterrado por su vida. ¿Podría tratarse de una persona o de algo paranormal y mucho más siniestro? La respuesta queda en tus manos. En ocasiones, el más allá parece encontrar maneras sorprendentes de comunicarse con aquellos que dejaron atrás, como lo experimentó una joven usuaria de TikTok durante la víspera de Año Nuevo. En plena noche de celebración, la joven se encontraba junto a su madre cuando experimentaron un suceso que sencillamente, a día de hoy, no han sabido explicar. Velo por ti mismo y saca tus propias conclusiones. One, two, three, straight up. Oh. All right, ready? One, two, three. Oh! I can get it. Twist it. Woo! Happy New Year! Happy New Year. It worked, but we just haven't. That has not. I twisted it.
That has not worked. That's my dad's snow globe. Like, we designated that to, like, be my dad. Según el relato de las mujeres, el padre de la familia había fallecido hace casi un año, por lo que, como un gesto para recordarlo durante las celebraciones de Año Nuevo, decidieron colocar su bola de nieve favorita como adorno. Durante mucho tiempo, la bola de nieve había estado sin funcionar, pero justo cuando la joven y su madre estaban haciendo estallar confeti para celebrar el Año Nuevo, la bola de nieve inexplicablemente comenzó a tocar el clásico villancico, despertando la creencia en ellas de que se trataría del hombre que se hizo presente esa noche tan especial, para hacerles saber que aún vela por ellas desde el más allá. ¿Qué explicación le darías tú a este fenómeno? ¿Crees que hay una conexión entre la presencia del padre y la activación de este objeto? That has not, I twisted it. That has not worked. That's my dad's snow globe. Like, we designated that to, like, be my dad. En medio de la oscuridad de un edificio abandonado, donde los susurros del pasado parecen resonar entre sus paredes vacías, llegó Papa TV, un intrépido explorador urbano. Se aventura en busca de lo desconocido. Con su cámara lista para capturar cualquier indicio de lo sobrenatural, se sumerge en las sombras en busca de respuestas. Es entonces que ocurre algo que superó por completo sus expectativas. Observa. Sumerge en la oscuridad, buscando desesperadamente un refugio seguro. A medida que los minutos pasan, la sensación de ser observado se intensifica, a medida que oye pasos en todas direcciones. Finalmente, logra escapar de las garras del edificio, pero solo para encontrarse de frente con una figura enigmática acechándolo desde la distancia. ¿Qué podría significar la presencia de esta figura misteriosa?
¿Estaba realmente solo en ese lugar abandonado o había algo más acechando en las sombras? Del 2020, un relato inquietante emerge desde las profundidades de Reddit, cortesía del usuario McGoodner3005. La historia narra los escalofriantes sucesos de una familia que afirma habitar una casa embrujada desde hace algún tiempo. Despertando alarmados por un sonido desconocido, temerosos de la presencia de un intruso, deciden revisar las cámaras de seguridad, sin imaginar que lo que descubrirían sería aún más oscuro y aterrador de lo que habían imaginado. Atento. Una sombra oscura y humanoide emerge de la nada en plena madrugada muy cerca de la sala. En ese momento, toda la familia se encontraba ya durmiendo, por lo que no habría sido posible que alguien generara aquella silueta, pues el lugar se hallaba completamente vacío. De exploradores árabes se internan en lo que pareciesen ser unas ruinas abandonadas. Ellos aseguran apariciones recurrentes de brujas en el sitio son constantemente avistadas por los lugareños del sector, incluso afirmando que el lugar es un punto de encuentro por su concentración de energía negativa y no tardarían mucho hasta captar eventos siniestros. ¿Quién es? Es evidente algo se encuentra allí. Sus medidores casi explotan y los quejidos de lo que pareciesen ser brujas no cesan. De lo que pareciese ser una mujer vestida de rojo es captada ante las cámaras haciéndolo salir inmediatamente de allí. Quizás se trata de una mujer fuera de sus cabales y entregada a la magia oscura, pero recuerda que también cabe la posibilidad de que se trate de algo más. Youtuber investigador Lalo Escalante estuvo grabando su experiencia, entrando en un panteón a altas horas de la noche. Las manifestaciones paranormales nos hicieron esperar, por lo cual las cámaras del equipo de investigación captaron lo siguiente. Manifestación bien chingona. Se empezó a abrir. Mira. Se metió algo, güey. Buenas noches. ¿Qué onda? José, lo capté, güey. ¿Qué fue eso, güey? Buenas noches. ¿Qué fue eso? Pues nada. No hay nada, güey. ¿Qué pasó, güey? Yo alcancé a ver una silueta nada más, güey. ¿Qué fue eso, güey? Yo no alcancé a ver bien. Se vio, miró como una mujer, güey. ¿Como una mujer? Con una mujer, güey.
La silueta de lo que parece ser una mujer se ve a lo lejos caminando entre las tumbas. En zonas de México se tiene la creencia de que estas apariciones se tratan nada más y nada menos de almas en pena, personas que antes de morir dejaron casos sin resolver y que por lo cual quedaron vagando en el limbo. Déjame saber tu opinión al respecto en la sección de comentarios. Para este caso nos encontramos en algún lugar de Indonesia, donde un explorador urbano se mete dentro de lo que antes era un hospital. La misión del chico era investigar y grabar las instalaciones en la madrugada, incentivado por las manifestaciones paranormales que hacen famoso el sitio. Lo que no sabría es que esta sería la peor noche de su vida. Tunjukkan eksistensimu. Wey. Lanjut. Saya di sini gak menantang kalian. Santai. Woi, sih. Estas pequeñas manifestaciones serían tan solo la advertencia de algo mucho más grave. Este investigador se vería envuelto en una situación en la que ni el más valiente saldría ileso. ¡Uy! Lari kemana dia, teman-teman? Dia lari kemana, teman-teman? Ser un cuerpo envuelto se encontraba en una de las camillas, pero luego de un instante tan solo desaparece. Luego de que la puerta estuviera extrañadamente trancada por algo, el investigador en su primera oportunidad escapa de allí. El sujeto se encontraba completamente a solas, haciendo de este metraje algo más turbio, del cual no desearía estar jamás. Pero quiero que me digas en los comentarios si acaso tú te atreverías a internarte en un sitio abandonado, completamente solo, a altas horas de la noche y en sitios donde la energía negativa te arrastre al más allá. Eran altas horas de la madrugada y estos investigadores apenas se encontraban explorando un campo. Los lugareños afirman ver algo que en las madrugadas pasea entre sus plantaciones. Y como era de esperarse, mientras los investigadores hacían su recorrido, quienes veían la transmisión en vivo fueron testigos de algo sumamente aterrador. Nossa, mano, meu Deus do céu, veio uma voz aqui no meu ouvido e falou oi, cara. Nossa, cara, eu acho que pegou aqui, mano. Falou oi. Você é doido, mano. Dói lá no miolo, meu. Meu Deus, olha ali, cara, olha ali, mano. Olha, mano. Meu Deus, cara, eu venho dando pé, cara. Você viu o mesmo que ele viu, mano. Você é doido, cara. Algo vestido de blanco y con su pelo cubriéndole la cara asusta a todos los que veían el live. Ellos creen que se trata de una bruja o de algún ente maligno con la intención de dañarlos. Otros tantos creen que fue una manifestación de la Llorona. Lo único realmente cierto es que un momento después, este ente desaparecería. ¿Qué quiero, mano? No voy a entrar ahí, no, mano.
Dutch Michael es un explorador urbano coreano. Una fría noche decidió internarse en una bodega abandonada. Fenómenos poltergeist, ruidos extraños y la sensación de que algo o alguien están muy cerca. Cada vez se hacían más fuertes. ¿Tú, Seo? ¿Huh? Chocame. 뭐야? 아이씨. 도망가지 마. Sea lo que sea, se encuentre allí. En definitiva, no quiere visitas y tan solo esta sería una demostración de que las energías negativas es mejor no retarlas. ¿Eh? 잠깐만요. 잠깐만요. 그리 카메라 돌리지 말고 그대로 가. 그대로 가. 어디 있어요? 그대로. Movimientos de objetos inertes tan solo contarían como una fría y cruel advertencia de que lo peor estaba por ocurrir. 잠깐만. 칼이 어디 있어? 누구 있어요 거기? 누구 있어요 거기? Explorador urbano árabe, acompañado de su religión, asegura entrar en sitios donde energías negativas son acumuladas para así liberarlas en medio de sus plegarias. Una noche decide internarse en una propiedad la cual se encuentra habitada, pero que sus inquilinos aseguran fenómenos paranormales son percibidos todo el tiempo, luego de que una bruja lanzara una maldición al predio. Con esto encima, Hart decide internarse, y como es de esperarse, esto ocurre. شو قاعد بصير بأماكن وعن جد يا إخوان الزاوية هاي جدا مرعبة عن جد جدا 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 مرعبة بسم الله كيف جت هاي هون الله أكبر الله وشو قاعد تحرك إيه في شيء بفتح فيها قاعد بسم الله الرحمن الرحيم Es como si un mundo desconocido intentara llamar su atención. En el mejor de los casos, tan solo aquello se detendría o no le causaría daño alguno. Pero las cosas no pararían ahí. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu Akbar ala kul man tajabbar. Ramat. Ramat min fuq, ikhwan. Allahu Akbar ala kul man tajabbar. بسم الله الرحمن الرحيم ايش هذا اخوان والله وقف فوق بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حرك اي اشي من قدامي او خلفي او اي اشي او اي مكان اثبت لي حضورك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله في حدا ورا الخزان Hart decide que ha sido suficiente, largándose de una buena vez del sitio. En definitiva, no pudo ayudar en nada, ya que cataloga aquello como una de las experiencias más perturbadoras que jamás ha tenido en su vida. Un canal de Brasil dedicado a la exploración urbana realizó un recorrido a altas horas de la noche, a campo abierto, sin llegar a imaginar que serían visitados por algo que no es de este mundo. Este es un video bastante extraño y perturbador, por lo que estoy seguro que tanto a ellos como a ti, esta noche sentirán un frío que pasará por tu cuerpo, helándote hasta las nalgas. Ahora se levantando, bota esa cámara, Jeff. Tem um mato lá no fundo. Ela tá se levantando, ela se levantando. Para se levantar. Abre, Danilo. Ela subindo. Tá vendo, Xé? Aí tá acabando de sair de lá, Danilo. Que veio de lá, cara? Ela se transformou naquela luz, Meu cara. Meu Deus. Ela chega, peraí, calma. É mesmo, cara, ela subiu.
Calma, cara. Eu sei, tá chovendo, calma. Moça? Que merda, cara. Que merda, cara. Tá fazendo muito barulho, tu vai explodir, cara. Se dice que en la zona se hace presente una leyenda conocida como la Dama de Blanco. Quizás fuera esto lo que los investigadores lograron ver. Sin embargo, podría ser cualquier cosa de la que hasta ahora nunca se ha tenido registro. El caso a continuación nos pone en la piel de un investigador paranormal, quien se encontraba investigando de noche una casa abandonada. Este lugar resguarda una pequeña leyenda sobre una bruja, la cual fue expulsada de un aquelarre y dejada a su suerte en el lugar, siendo atormentada por las almas a las que les hizo daño en el pasado. Quien investiga el caso fue testigo de algo que nunca creyó ver con sus propios ojos. Estas son las últimas imágenes acerca del caso, por lo que nos deja más dudas que respuestas. Infinidad de personas han tratado de desentrañar las verdades de este suceso, pero siempre se topan con obstáculos, como si alguien o algo no quisiera que se supiera lo que ocurrió allí. Paranoyax es un youtuber ruso, el cual una fría noche decidió internarse en una edificación abandonada, con la única compañía de su cámara y linterna. Su misión era la de realizar una exploración urbana en vivo para sus seguidores, pero lo que estás por ver a continuación demostrará gráficamente los peligros más oscuros a los que te expones al ingresar en sitios como este. Nuestro protagonista asegura sentirse observado por algo o alguien. Cabe recalcar que el sitio es constantemente señalado por ser óbice de encuentros para actos delictivos de personas que realizan rituales turbulentos allí. Como es de esperarse, las cosas no salen para nada bien. Totalmente perturbado, apaga las luces y enciende su visión nocturna, escondiéndose para así esquivar al extraño individuo que lo busca con ansias. Pero entonces... И будет на видео. Давай, будет на видео. Будет на видео.
Una exploración que empezó tranquila pero se cortó bruscamente al final. Se sabe que nuestro protagonista logró escapar porque el video fue publicado, pero tan solo ver él hasta las nalgas de pensar qué hubiese sucedido si aquella persona le hubiese atrapado con lo que llevaba en sus manos.